Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital LightZone. Like eh, vamos a ver hoy, lo, en este tutorial, lo que las herramientas de que dispone LightZone like para la reducción del ruido. El ruido es un fenómeno que se da en las fotografías digitales debido a que se ha trabajado con poca luz o en eh, exposiciones de largo tiempo de exposición ¿Eh? como podéis ver eh, sobre todo aquí normalmente suele aparecer más o ser más visible en las áreas oscuras como vemos esto pero eh, no solamente es debido a la exposición y a la luz sino que también unas cámaras o, o ciertos sensores hacen más ruido que otros etcétera bueno pues entonces vamos a ver qué herramientas dispone para eliminar el ruido Tenemos aquí, abrimos la herramienta y vemos que nos habla de dos tipos de ruido. Básicamente, eh, son los dos tipos más comunes, pero hay bastantes tipos más. ¿eh? Entonces, si queréis saber más sobre el tema, podéis ir a la Wikipedia y en Wikipedia, pues ponéis eh, ruido en fotografía digital y encontraréis varios artículos, alguno de ellos muy interesante. Que, por cierto, si usáis la Wikipedia, eh, hacer alguna pequeña donación, aunque sea de un euro o de un dólar, pues eh, siempre irá bien porque es un proyecto realmente muy bueno y que está pasando por malos momentos. Bueno, después de esto, eh, vamos a definir los tipos principales, bueno, los ruidos que nos da aquí. Vamos a ponerlo. Ahí. El ruido de color, el ruido de color, como veis, esta zona tiene como una especie de ondas de color, aquí es un color más violáceo, más oscuro, aquí puede llegar a ser más verdoso, azul. Son esas pequeñas variaciones de color que aparecen en una superficie lisa o que debería tener un único color. Y el ruido de grano es el que nos da aquí, que da el efecto de este granulado. Y entonces vamos a ver cómo actúan estos deslizadores. Una advertencia: si hacemos uso de la reducción de ruido perderemos en enfoque, la, no quedará tan enfocada la, la el sujeto en el momento que nosotros le hacemos o le reducimos el ruido. Vamos a ver. Primero vamos a hacerle el ruido de grano. ¿Veis cómo queda esto? Tiene un aspecto, un, un aspecto mucho más uniforme. Y entonces tiene aquí estas, estos puntitos blancos. Estos puntitos blancos son lo que se llaman el ruido eléctrico, que eso es debido al calentamiento de la, del, del sensor de la cámara producido por las largas exposiciones. Y ahora vamos a ver lo que es el ruido de color. Miremos aquí. Aquí tiene básicamente ruido de color y en cuanto le damos, no se nota demasiado, pero algo ha ganado. Vamos a ver la original. ¿Veis cómo va, va trabajando? A ver, ahora si le quitamos aquí, vuelve a aparecer el ruido de grano que nos tapa el ruido de color. Eh, vamos a ver mejor en otro sitio, en otra fotografía, vamos a ver mejor el efecto del ruido. Es esta fotografía de aquí. No es ninguna maravilla, evidentemente, además está desenfocada porque está hecho desde un vehículo en marcha, pero nos va a servir perfectamente para eh, nuestro propósito. Bien, ¿veis lo que os decía del ruido? De color, esto es un cielo azul o una nube eh, gris con un aspecto de estos que dan absolutamente uniforme, pero que si os fijáis tiene muchos, muchos, muchos colorcitos. Ves que está hecho como con puntos de color. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Perdón. De aquí y le voy a dar el ruido de color. Entonces, como si os fijáis, ha perdido un poco el aspecto de puntos de color. Ahora sí es más uniforme. Y después le doy al ruido de grano. Y ahora sí que nos da un aspecto totalmente uniforme, liso y con las variaciones de color normales. Eh... Funciona bastante bien este algoritmo y suele ser bastante bueno para, para todo, pero eh, sabemos o vemos ya que eh, tenemos el problema de que eh, siempre nos perderemos algo de definición en la fotografía. ¿Veis? Ahora estoy sin corregir ruido y con el ruido corregido. Bueno, pues ya terminamos este tutorial. Espero que os sea útil y espero veros en los próximos tutoriales. Muchas gracias por verlos.